Todo está tan mal, no todo está perdido. Así es, no todo está mal. Hoy es día martes 21 de mayo de 2019. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 19 al 28. Al Salmo 144 vamos a responder: que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El evangelio de ese día está tomado según San Juan, capítulo 14, versículos del 27 al 31a. Meditemos juntos la palabra de Dios en este día. Amor, tu corazón. Y si te sientes tan mal, todo está perdido, pues Él es tu fortaleza y ahí está. Eso es lo que vamos a contemplar hoy en la primera lectura. Dice que en aquellos días llegaron los judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Hoy tan fácil creemos más en las mentiras y por eso se propaga tanto el mal. La mentira es más común sobre aquellas personas que se engañan a sí mismo. Más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira, por la vanidad. Una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más se rueda, más grande se vuelve. Así que no le demos cabida a la mentira. El mal, dice que se propagaba. Quien no castiga el mal, ordena que se haga. Nunca nos callemos ante el mal. Y por lo tanto, no hagamos el mal y así nunca va a existir. Dice, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagamos nada. Así que si vamos a la iglesia, hay que hacer la diferencia. Apedrearon a Pablo y los arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo ya por muerto. Hoy quizá no se apedrean, pero hemos dejado de orar por los que persiguen la iglesia. No oramos por aquellos que son calumniados, perseguidos, por anunciar la verdad. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Querido hermano, si en este día estás pasando muchas tribulaciones, enfermedades, vejez, ánimo a seguir adelante, no te desanimes. Por lo tanto, es necesario orar, ayunar y ir al encuentro con la palabra de Dios. Al llegar, dice que reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos. ¡Qué bonito, mi hermano! Cuéntale hoy a una persona en tu trabajo lo que Dios ha hecho en ti. El Salmo dice en uno de sus estribillos, que todas tus criaturas te den gracia. No nos vayamos al trabajo sin decir gracias, Señor, o no te acuestes, o quizás comer los alimentos sin antes agradecer a nuestro Dios. Y en aquel tiempo dice que dijo Jesús a sus discípulos: la paz dejo, mi paz le doy. No, pero no se la doy como el mundo la quiere o como el mundo la da. Hay que educar sobre la igualdad, el respeto, y así no habrá violencia. La educación es la vacuna contra cualquier violencia. La paz en la iglesia podemos iniciarla con una sonrisa. Hoy en día nosotros los seres humanos construimos demasiados muros, pero no construimos suficientes puentes. Si queremos un mundo de paz y de justicia, tenemos que apostar por el amor. Hagamos las cosas realmente por servir a los demás, para quedar bien con Dios. Y cuando haya autosatisfacción en cada uno de nosotros, eso va a haber paz, así va a haber más amor. Que no te turbe cualquier situación tu corazón, ni lleguemos ante la cobardía. No está está permitido equivocarse, pero lo cobarde es no intentarlo. No te abandones en el dolor. Muchos quizás quieren quitar la vida. No abandones el campo de batalla sin antes haber luchado. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No está tan mal, no todo está perdido, no todo se viene a dar.